Opa, opa. Buenas a todos, señores. Hola, hola. ¿Cómo estamos? Bienvenutis. Gracias por esperar, 15 minuticos por aquí. No os voy a hacer esperar mucho más. Ya sabéis que siempre que meto directo estoy un poquito de... Voy a ir gestionando cosas ya para básicamente irme probando para luego irme al curro y así poder extenderme un ratito más con todos vosotros. Señores, buenas a todos. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis bien. Muy buenas, Oxy. ¿Cuánto tiempo? Guapetón mío. Uf, me trabo fuerte, menos mal que no estoy casteando, porque si no estuviese casteando, la que estaría liando. Señores, buenas a todos, lo dicho. Vamos a darle un poquillo, vamos a ver cómo se tercia, importante. Y a partir de ahí a ver cómo van saliendo los jueguillos, ¿no? Señores, a ver qué tal salen las partidas. Recordaros que os estaba comentando estos días, ¿vale? El hecho de por qué no estoy casteando es porque los lunes ayer llegué a las 11 de la noche a mi casa. Literalmente, o sea, no me da la vida para poder estar casteando los lunes porque llego súper tarde, pero bueno. También es verdad que se me ha despertado un poco más el apetito por jugar a StarCraft. Con lo cual, vamos a darle. Estaba por aquí Oxy. Alguna Gonterra yo creo que le daremos, para ir repasando cositas. Así con la minga. Aparte, con la Smurf también, al final, cuando tenía, me la rankearon en Master. Una cosa que dices, no lo entiendo porque me rankean la Smurf en Master cuando creo que hacía pero meses, que no jugaba. Mira, aquí tenía el mismo tiempo, tanto la Smurf como la Main hacía muchísimo que no jugaba. Y mira, 3 meses, aquí. Pum, directo y a la frente, como se suele decir, Vaya, vaya, vaya. Qué bien ese Master. Sí, la verdad que me lo sigo semana, obviamente, con Protoss, con Terran no, pero no está mal, sinceramente no está mal, no está mal. ¿Qué sabemos del parche de balance, amigos? ¿Se aprobará todo? Ya veremos a ver qué es lo que llegan a hacer finalmente. La cosa está ahí un poco, a ver qué es lo que van a lanzar, pero... No pinta mal, yo creo que prácticamente todo va a llegar. Que es la parte positiva. Yo más que nada me interesa, obviamente, por el cambio de balance, porque es súper tocho. Y luego porque, coño, los mapas nuevos, ¿no? O sea, al final vendrá algo nuevo completamente. Entonces, a ver qué tal. A ver qué tal se le da, ¿sabes? O sea, a ver qué tal se ve dentro de todos los cambios. Por cierto, ya se ha anunciado el tema de la SL. Creo que lo voy a buscar por aquí. Que esto voy a intentar castear lo que yo pueda, ¿vale? O sea, lo que pueda, que serán por las mañanas, imagino yo. Pero ya se ha casteado, o sea, ya se ha publicado, perdón. Así que... yo creo que pues está bastante bien. A ver si lo encuentro por aquí, os lo paso por el chat. Porque obviamente estos días, como estoy con el tema del trabajo, que no paro. Estoy un poco... no estoy actualizando noticias, me ha saltado partida ahora. Pero hay cositas interesantes, hay cositas interesantes. Se viene la... ya han pasado las fechas de cuando van a ser la SL Masters de Winter. Y bueno, ahí veremos viendo, iremos viendo, ¿no? A ver qué tal se le pueden estar dándose las cositas. Pipi, bueno, mi peor macha nada más empezar. Dale que sí. Os lo digo que ahora mismo estaba pensando, rollo, si tuviese que jugar con Terran, no me acuerdo de las builds, ¿eh? O sea, mira que Terran, entre comillas, es la civi que tengo más... más, asimilada, por así comentarlo. Entre comillas, vuelvo a decirlo todo, es un entre comillas. Opa, espérate que aquí tengo yo un segundo. Tengo una cosa aquí que no está bien y es esto ahora, vale. Que no, vosotros no lo veis, pero aquí lo estáis oyendo como doble el StarCraft. Y es porque tengo dos salidas de audio metidas aquí. Y es porque así puedo utilizar una pista solamente para el audio, ¿no? Que es un poco lo que vamos a poner aquí y ahora. Vamos a bajarlo simplemente de fondito, ¿no? Musiquita de fondito. Simplemente, suave, sin más. Últimamente me lo estaba pasando muy bien. ¿Sabéis qué? Jugando por equipos, tío, ¿sabes? Jugando por equipo me lo estaba pasando tope de bien, tío. Me voy a pegar una fumada de Will de locos, ¿eh? O sea, si esto sale bien. Que no tendría por qué salir bien, ¿eh? Pero bueno. Bye.
todo al gas. Vamos a meterle TS, ¿eh? Porque me voy a complicar yo la cabeza aquí. Van de celda. Lo que, depende de hacerlo con prisma, vamos a hacer simplemente así. A ver cómo podría salir, si no sale bien o nos vamos directamente al fail. Veremos. Bueno, menos mal que he metido el pilón ya, porque el supply ha ido pero al dedo, Vamos a meter la doble adepta, a ver si con ello tenemos algo de suerte. No debería de ser, pero bueno. Ojo el posible Atosis Pylon aquí, que se está ya forjando, Se huele. Bueno, tenemos esto por aquí. Tenemos otro pioncico más aquí atrás. Este es para meter al Arshite, obviamente. Esto ya vamos a ir directamente a casa del rival. Deberíamos de cerrar. Yo creo que podemos cerrar con otro pilón perfectamente. Más que nada para poder evitar Cobustita. Me enfrento al enemigo. Vaya por Dios. Bueno, eso me puede hacer ganar tiempo, o sea que ni tan mal. ¿Sí, ejecutor? No tiene suficientes minerales. Ataca nuestro pilón. ¿Sí, ejecutor? Así sea. Esto no me interesa mucho, Ese pilón era importante. Hágase tu voluntad. Esperamos tus órdenes. Somos un. Investigación completa. Sí, llevo jugando también, me mando trabajo, me pongo el resto. Sí, es, al final el curro es lo que tiene, tío. Yo ya te digo, voy pilladísimo con el tema del curro, pero pilladísimo. Necesitas mis habilidades. No sé si esto me lo acabo de ver. Yo creo que sí. Hágase tú. ¿Qué quieres de nosotros? ¿Buscas? ¿O no? Sakul. Disfruta. No. Ya tiene. No sé si me va a dar tiempo, ¿eh? Tirarse. Sí. Hola, qué mala suerte, tío. La llega justo, La llega justo, tío, al pibe. Lástima de lo faqueado antes ese pilón, coño. Yo creo que sí que lo había visto igualmente, pero bueno. No. Esto es un temazo, vamos a subirlo un poquito, ¿no? Yo ya os digo, el tema del curro está la cosa seria, ahora. Me paso muchas. O sea, todas las tardes estoy ahí en el campo. Todas las tardes, tío. Ayer en teoría tenía que haber plegado a las 9:30 y estaba llegando a casa a las 11. O sea, este mes me esperaba unas 2 semanas de septiembre. Pero muy locas, tío. Pero bueno, es un poco lo que hay, que tampoco me quejo. Al final, yo soy de los que digo que prefiero trabajar por. ¿Seguís con el tema de entrenar equipo de fútbol, no? Sí, sigo a muerte con eso. Pasa que ahora me cambié de club, me he ido al club de mi barrio, pero también soy como coordinador, o sea, soy uno de los jefes. Después también estoy más horas. Ya no solamente. Porque si fuese solamente por mis horarios, un día como hoy, que era bastante entrenamiento a primera hora, haría de 5:30 a 7:45 y a las 7 ya estaría en mi casa. O sea, imaginaos, Pero claro, a ser coordinador. Me la acomodo dobladísima. Uy, va, que falla. Que esto ya cuando empiece la temporada, ya guay. Ya haré menos horas. Pero este mes ahora estoy haciendo muchísimas horas.
Digo, ya cuando esto ya haré. Haré más horarios normales. Yo soy muy esto. Me acaba de salir un pavo que juega random y no estoy ni scouteando, o sea. ¿Es eso en la definición de tener los cuadrados? Ese soy yo, ¿sabes? Es Protos. Qué rabia me da esto, tío. Que les haga Protos es de mala suerte. Esto es lo menos disimulado que he hecho en mi vida, Encima lo he hecho mal ya. Vamos a sacar esto por aquí. Buah, me pasa haciendo sondas, Tengo una scout y otra aquí. He perdido 100 de mine aquí. Estoy aquí en las sombras. Me da mucha pereza cuando le sale random y sale mi romance Protos, tío. Porque es como... Yo ya voy muy por detrás simplemente con la salida que he hecho. Vamos a hacer aquí algo contra Terran y ya está, tampoco me ha comido mucho la cabeza. Eso lo tengo más que claro. Y es que... Vale, dobla delta. Eso no me... Lo haremos con el típico cuatro gates. Ya tenemos los dos. Venga, esta ha sido un suerte. Peínate, gracias por todo. Él lo sabe, que ha sido un peínate esto, en toda regla. Me tenemos aquí esto. No vaya a ser que vengan cositas que no queremos. Dos piloncicos más. Que hay que tener bien lana. No me la puedo creer. Hostia, vamos de Orin en Orin, Estoy aquí. Igual la vaya Orinaco, ¿no? Ha estado gracioso porque ha puesto justamente, así se me he dado de cuenta, se ha puesto justamente. Sí, es un all-in, lo de él, obviamente. Bastante tonto de mi parte guardear ahí cuando lo tiraba atrás. Estoy aquí en las sombras. Uf. Qué le cago. No tiene suficientes minerales. Estoy aquí en las sombras. No me deja ni coger los tíos. Oye, me lo ha hecho muy bien, Joder, los pipi que más se me dan, tío. Sabía que estaba por aquí esto, pero... La vela típica de meter el pilón abajo, pensar que iba a ir a natural. Yo sabía que no iba a ir a natural en este caso, obviamente. Cuando había visto todos los stackers... Luego me he vuelto loco, Me voy a haber quedado aquí a haber hecho muchos más. Creo que él no tiene tantas gates, ¿no? Tiene tres, yo tengo cuatro. Bueno, tiene cuatro él también, claro. Estábamos en las mismas. Yo con el prisma arriba. Pero él me queda mal esto.
baby. A tocar al momento, como yo le digo, de full protos. De verdad que con el pipi no sabría qué hacer, ¿eh? O sea, imagino que el Proxy Robot todavía tiene que estar bastante fuerte. No, no digo que no, pero... pero me daría un poco de pereza, ¿eh? Venga, un Zer. A ver si me sale la Will, ¿sabes? Quizás con eso del parche todas, todos están volviendo a protos o algo así. No, 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 ni mucho menos. Siempre yo dejé estar acá básicamente porque nada más había un momento que habían pipis en ladder. Yo por eso fue por lo que lo dejé, ¿eh? No lo dejé por otra cosa. Yo lo dejé por eso, estaba súper aburrido de pipi. Y ahí no, realmente no había ni nada del parche. El problema es que en estos rangos hay muchos protos. Muchos protos. Luego ya a partir de que va subiendo más de elo, se va cribando un poco. Pero en este elo hay demasiados protos ahí. Está lleno de protos. ¿Qué me ha cerrado esto? Lo que menos hay en este rango es Terrans. Porque los Terrans son, siempre lo voy a decir, son muy vulnerables los Terrans en este elo. Porque en early le puedes hacer, como por ejemplo con Protoss, en early le puedes hacer muchas cosas y el Terran sufre casi en todas, el pobre. Lo que pasa es que Terran luego, cuando la sabes manejar, es una muy buena CV. Pero no es una CV fácil de manejar. Esa es la mayor contra que tiene el Terran. Que si fallas con mecánicas y todo, es una CV que es muy abusable. Que te hagan muchas cosas, pero... cuando ya tienes... cuando ya sabes manejarla, sabes lo que tienes que hacer todo el rato. Vaya mierda y pilón me colga, la verdad. Ya está. Por cierto, estoy muerto, ¿eh? Si el Zer sabe leer un poco esto, porque este pilón, ¿veis esto de aquí? Esto va aquí, justamente. Y a partir de ahí puedes ir cerrando. Ahora mismo lo tiene súper fácil el pibe, para matarme. Con que me mande una perradica, con este OB lo está viendo, ya lo tiene suficiente. Y aparte no es malo, porque son un XA. Esta gente es bueno. Lo que hay muchos equipos, los dos ya me enteré que hay muchos equipos que están inactivos de estos chavales. Como por ejemplo, creo que Angel Wins, ya no existe Angel Wins, que están dijeron que estaba medio muerto el equipo. O sea que habría que verlo, ¿eh? A mí me... acaba de cerrar entero, ¿eh? O sea, tengo que cambiar esto por esto, por favor. Total. Pero sí, hay algunos equipos de estos que ya han muerto ya. Lo que no sé si todavía tiene que estar la Berserker Lee. La Berserker Lee era... o es lo que era la sociedad de Alpha, que era simplemente una competición entre clanes. Iba a decir españoles. No, entre clanes a nivel europeo. Pero no sé qué habrá pasado con eso, tío. Como ya no... las competencias así de clanes ya no me daba por castearlas. No sé qué ha pasado con ellas. La verdad que no... hacía mucho tiempo que no estoy atento. Haber perdido este over me parece súper tonto, pero bueno. Seguramente tendrá counter will y todo, ¿no? Pero... pues tampoco... no estoy haciendo una cosa que es tan difícil de parar. Pero me sorprende que no haya ni siquiera... subese que se haya movido ni siquiera. Es un poco raro, ¿eh? Hostia, que yo ya... Epa, Novak. No me he dormido tanto, ¿eh? Bueno, sí, me he dormido. Aquí entran los dos inmortales. Uf, que tengo puesto por aquí y por aquí. Yo también soy Gozu. Se la pongo en la cara, ¿eh?
3, 4, 5. Falta una. Cerradita. Qué bonito esa trampita, ¿eh? Todo va desabriéndose. Luego nos iremos un poquito por aquí, Bios, ¿eh? Para echar la gracia, a ver si le digo, hay que echar la gracia. Y anoche he quedado con Odi para jugar a Late. A ver cómo sale. Tendría que jugar al Horizon, ¿eh? O sea, me lo tengo que plantear ya, ¿eh? ¿Cuándo puede jugar? Porque ahora ya, por ejemplo, los siguientes días ya estoy jodido, porque... Vale, si no ha visto nada... Me sobra mucho el mine. Mi vida por ayuda. Suficiente energía. Mi vida por ayuda. Mi vida por ayuda. Vale, chico, debe. Buah, que si me tenía visto, Esta es la que decía que esta era lo más normal del mundo que me pasara. Vamos a hacer una ultra mega pelota de Zeas. Y nos vamos a ir a por la tercera. Vamos a meter pilones. Que ha sido muy gozo el cerrarse así, es muy... ¿Cómo que no? Sí que tengo. Minerales siempre hay, tito. Por eso, las builds con Terran ahora mismo no sabría deciros cuáles son, tío. La del Proxy Reaper me la tendré que repasar, ¿eh? Mira que es fácil, pero... Pero no me acuerdo ahora, ¿eh? Mira el tío encerrado ahí que está, ¿eh? Cuidado que se complica eso, tío. Mira tú. Mira. Puto OP, ¿eh? ¿Cómo se confían, tío? Pobrete, tío. Se confía la gente muchísimo, tío, en estos pushes, tío. Como diciendo, vale, lo he parado, sé que tengo lo necesario. Que dices, ya, lo tienes. No te digo que no, pero... Que... ¿sabes? Que no te duermas. Que voy a seguir warpeando, yo, claro. Pero esto nos ha pasado a todos, o sea... A todos, Que diga que no, miente. Esto nos ha pasado a todo el mundo. El pensar que tienes el push parado y ¡pum! De golpe te vuelve a aparecer con más y ¡fua! Yo con la build que te robé a vos de médica con 8 manins, eso es contra hacer, sí. Empecé a ganarle a esa raza que me tenía de hijo. Esa es la buena, papá. Esa es la buena, papá. Esa era la idea, ¿no? Que al final pudierais tener... Eso era mi único reto realmente dentro del call, ¿no? El hecho de que pudierais tener alguna build con Terran que pudiera funcionar, ¿sabes? Así más a ligas bajas. Obviamente esa build ya cuando vas a Diamante 2, Diamante 1, te la tendrían que parar. Bueno, déjate, en Diamante 2 se la comen, Pero en Diamante 1 Master no se la comen ya. O sea, lo tienen muy fácil. Esa va a barra. Lo único que tengo que matarle el Overlord. Efectivamente, que no te pueda ver lo que tengas en casa. Que incluso con el primer Marine yo a veces lo hacía, Cuando tenía más confianza en lo que jugaba. Rollo bajar el depot. Ir a buscarle el over a medio camino. O sea, ni esperárselo, ¿sabes? Que eso sí que les jodía, porque claro, se quedan sin zona cómoda, como digo yo, sin el palco presidencial donde meterlo, ¿no? Y ahí eso te... Le puedes crujir de una manera muy, pero que muy bestia. Ahí es cuando realmente le picas, ¿eh? Le picas bastante. Esa es muy tocha, tío.
Esa huella es tocha. Y al proto se lo puedes hacer algo parecido, pero haciendo el puerto estelar de proxy y le. Depende pusharle, le dropeas con 4 Helions en la línea de minera de la main. Y ahí también lo destroza porque los protos se vuelven locos. En casa te haces fuerte, rollo bunker natural, marine y tal. Que o sea, rollo, si te pusha que tengas algo. Y. Porque al final tú le estás obligando, ¿no? En el momento que tú le haces un drop de Helions al protos, que le matas 15 sondas, el protos ya tiene que ir a all-in. 100%, con lo cual te pones en casa a defender y ya ganas. Es, digamos, un poco la baza que puedes tener, ¿no? O sea, le puedes jugar, digamos, ¿no? Y ahí sí que les puedes hacer polvo. Ahí sí que les puedes hacer polvo. Oye, no sé, ¿eh? Mira, no sé si me saldrá un protos, ¿eh? Vamos a probarlo. Dentro de mis conocimientos, sé, ¿eh? Que no me acuerdo casi ninguna build, ¿eh? Yo estoy muy, muy pájaro ahora con Terra. Lo que no me sale nunca es lo de Proxy Reapers. Es que el Proxy Reapers es muy complicado de hacer, tíos. Parece sencilla, pero no es nada sencilla. ¿Por qué? Porque tienes muchas cosas que. Que si haces un paso mal, ya la has cagado, ¿sabes? O sea, con que te maten el primer Reaper y el. O un segundo, un tercer Reaper, o sea, dos en total, tú ya estás donete, ¿no? Que dices, joder, tío. Y sobre todo contra Zer es inviable. O sea, hacerlo contra Zer es pegarse un tiro en el pie. No hay suficientes minerales. Porque No los hay links suficientes llega un momento minerales. que, por mucho Helion que tengas, luego te mete banes y estarías, o sea, tampoco. No hay suficientes minerales. No le hace falta tanto. No hay suficientes minerales. 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 Se necesitan más depósitos de suministros. No hay suficientes Oh, me minerales. mola las skins de esta main, tío. No hay suficientes minerales. No hay suficientes minerales. Oye, tengo que hablar con Pilo a ver si. Si el viernes hacemos Brawl War otra vez, que yo creo que sí que haremos Brawl War el viernes. Ahora, el jueves y el viernes, lo que yo haré será. Como Jume no está, tengo que ver cuándo voy a hacer los entrenamientos de Mónaco, ¿sabes? Porque encima del circuito se las trae, ¿sabes? El GP de Mónaco. Entonces, tengo que ver más o menos cómo me lo voy a cuadricular esta semana para todo. Claro, hoy y mañana fácil, porque lo haré jueves y viernes los entrenamientos, pero. A partir de ahí tengo que verlo, tengo que verlo, ¿no? Como a mí le gusta de lo ver, ¿es eso? Engancho rápido. No hay suficientes minerales. No hay suficientes minerales. VCE preparado. ¡Abran paso! ¡Allá voy! VCE listo. Aquí ya podemos quitar el gas, pero no hace falta tanto, o sea, bueno, dejarlo con dos. Ahora me lo meterá por detrás, ¿eh? La típica. ¿Quién quiere un po? ¿Me vas a dar órdenes? Espero que esto merezca. Es raro la que no pena. me lo haya mandado, ¿eh? Ah, Armado olí. voy. Aquí puedo cancelar incluso, porque con 3 y 2 en gas vas más que sobrado. Este lo va a salvar el cabrón, ¿eh? Anexo completado. Porque es poco el cabrón, lo salva, eh. Hola, y no le he puesto bien. Vaya fail. Todos a una. ¿Me vas a dar órdenes? De mando completada. La ha mandado para atrás, ¿no? Todos a una. ¡Vamos! Me voy a comer el supli, eh. Este supli es muy tonto lo que me he comido, eh. Porque encima es la típica que me sobran los mines por todos lados, pero bueno. Por eso hay que jugar. Malas noticias. ¿Quieres bronca, chaval? Que si lo llevas claro, majo. ¿Quién quiere un po? Armado. Lo he intentado, lo he intentado, salvarlo. Pero no. No lo he intentado llevarse por delante, pero no. Bueno, aunque igualmente ya tiene la info, ¿eh? Ahora él ya tiene lo que necesita aquí. O sea, no le hace falta mucho más tampoco. Tiene que ser bastante tonto para saber a lo que voy. A mí
lleguen los dos siguientes helios me voy a ir, tío. Te estoy esperando. Ahora mismo. Hay que ser para todo lo que acaba de invertir el pavo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Todos a una! ¡Por supuesto! ¡El sol! ¡Armado y listo! Joder. Tarda la vida, ¡Listos para desatar el infierno! Armado. Uf, la a esta hecho un buen encounter, ahora mismo. No lo dudes. Órdenes referidas. Ay, mierda. Qué madre me he tirado ahí. Me la ha parado bien, ¿eh? Hazte la puta coca y hasta luego, Bueno. Mira que con Terran soy malo, ¿eh? Uf. Cuesta muchísimo. Esta chavala sigue jugando todavía. Jugará en su servidor, no imagino. Esta chavala la conocí yo. O sea, esta chavala tendrá que tener ahora 15 años. Con 11 años ya era Diamante 2 esta chavala con Cer. Muy top, ¿eh? Es de Latinoamérica esta chavala. Pasa que hace muchísimo no sé nada de ella. Ahora como ya 2 años, 3 años que no sé nada de ella. Sí, tenía 11 añicos, tío, ¿eh? Lo preguntaba todo, tío. Una pasada, tío. Pero pasó en nada, en 2 meses, ¿eh? O sea, cuando conocí yo era plata 2 o algo así. Y de golpe en 3 meses se presentó en diamante 2, ¿sabes? O sea, también con Cer, ¿no? Algún día mejor me ponga a jugar con Cer, ¿eh? En plan, jaja, a ver qué sacamos de aquí. Me he hecho una con Cer, a ver qué pasa. Ya voy los jajas, ¿eh? Aquí sí que me tienen que ponerme bronce por lo mínimo. O sea, de esto sí que no sé nada, ¿eh? De Cer no tengo ni idea, tío. No me suena una puta Will. Y me meten un Master Terran, tío. No he rankeado en mi vida con Cer, que me meten en un Master Terran, tío. Cositas, Y no juego en mi vida con Cer, Esto de los héroes está rotísimo, tío. Necesitamos más. Qué raro se me hace, tío, hasta perdería de cerca ahora, Necesitamos más minerales. ¿No se puede hacer el stack top 3? Sí, sí que se puede. Necesitamos más minerales. Me pasa el hecho muy temprano. Necesitamos más minerales. Crea más, superamos. ¿Está necesito jugar con Cer? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que hay truquillos que es como... ¿Sabes? Ir en bici. No, no se pierde. También son muchos años hasteando ya que. Necesitamos más minerales. Necesitamos más minerales. Necesitamos más minerales. Papá, de momento está todo tranquilo. No te calientes. Thank you.
seguramente tengamos ya el... Hostia, que me dio dos. Ya tengo para speed. Un poquito de inject. Vale. Yo creo que me va a meter Helion. Ya he visto el Reaper por ahí. Dando consignios. Me gustaría saber si tiene la NAT haciéndose abajo. Sería un punto de información bastante clave. De momento no tiene nada. Vale. Sí que la tiene abajo, pues vamos a saludarle, ¿no? A ver qué es lo que se explica por aquí. Nuestras tropas están siendo atacadas. Oh, qué putadilla, ¿eh? Me había así la speed, el cabrón. Buah, llego a tener la speed y ahí sí que lo intro yo. Metamorfosis. Ahora sí. Completada. Me ha dado un super block de los que hacen época, también te lo digo. Créame, superamos. Nuestras tropas están siendo atacadas. ¿Qué te ha pasado, chico? ¿Qué te ha pasado, my lady? Solo links, ¿eh? Solo links, ¿eh? Adiós natural, tú. Es que es de mofa, tío. ¿Sabes? Terran Master. Es de puta mofa. Ahora, en casa, me va a meter la mierda esta. Yo ya se le he visto, me puedo anticipar. Empezamos a meter esporas y con las propias twins me puedo defender de ellos. Y me fumo. Y venga, 10 drones. Más minerales. Y pues vamos a la carga. ¿Por qué? Porque esa natural no puede estar bien. Muy valiente, pero no pasa nada. Nuestras tropas están siendo. Va a jugar mech. Qué utiliza. ¿Habéis visto que tenía ahí la mejora ya del este? Necesitamos más minerales. Más minerales, joder. Necesitamos más minerales. Necesitamos más. Pero qué fácil es atacar, Sí, contra la Banshee no sé qué hacer, Mira, tengo 1000 de gas, No sé qué, no sé para qué utilizarlo. Ok, necesito la Evo, ¿no? Necesitaría. Ah, para poder seguir subiendo la barrera a ver qué pasa. Para gastar un poco más que nada. Me explota. Necesitamos más minerales. Está claro que ahora me va a venir. ¿Me puedes reventar la expa, la verdad? Esta sí que me la... No he entrado ni siquiera. Ok. Vamos a ver ahí qué tiene. Nuestras tropas están siendo me mata. Me mata con eso, Master Ranked, tío, Joder, sí que tengo APM, ¿no? Con CER. Realmente no sé hasta qué punto es más factible, pero bueno. Yo creo que hasta le haces el push de Kukas. O sea, el típico de Kuka Ravager. Y lo destrozas,
Uy, va, 60 mensajes. Pero Zerg mola, ¿eh? Tiene cositas, tiene mecánicas que mola, ¿eh? Zerg. Sobre todo el tema de la de velocidad y todo eso, eso mola muchísimo. O sea, ya te digo, por ejemplo, puedes meterle. ¿Cómo te diría? Es que contra Protoss, inclusive con el Lean Banner, ya te tendría que servirte para hacerle daño, ¿sabes lo que te quiero decir? Ahí realmente podrías apretarle bastante. Venga, vas a hacer un buen equipillo, ¿no? ¿Qué es más? ¿2 vs 2 o 3 vs 3? Bueno, a ver qué salen 2 vs 2. Mejor la leopardísima. Joder, pero ¿qué es esto, tío? Yo creo que tiene que estar bugue, ¿no? El bronce. Nunca he jugado solo, ¿eh? Entonces, no tengo ni puta idea qué es esto, tío. Uy, que no, ni lo engancho. Pues, tío, mejor me planteo jugar con Zerg, ¿eh? Nunca lo he hecho. No me he visto mal, la verdad, ahí. Del todo. Bueno, cierra él. Podría ser gracioso, ¿no? Simplemente jugar al Limbane o Plus de Cugarraba y a ver qué cojones sale ahí. Luego, chicos, recordad que todo el contenido se queda guardado en YouTube y en. Bueno, en YouTube y aquí en Twitch, pero aquí ya lo sabéis más o menos. Se queda en la zona de destacado. Y lo tenéis ahí, ¿vale? Para poderlo llegar a visualizar. No, igual, well, only tú. Solamente tú, my friend. Lo que uno sé hacer es verdad que me toca un poco los cojones, ¿eh? Pero bueno. Tranquilo, Tete. Hostia, saliendo a forja, ¿eh? High level, ¿eh? Lo hace Canon. Va tardísimo. Va tardísimo, tío. Mal, pero muy típica.
¡Hostia, nene! ¡Qué poco me ha faltado, tío! ¡Hijo puta, eh! Vale, o sea que nada más tengo que preocuparme del cerro. No, solo espérate, que yo tengo el, lo tengo el primero, una hostia. Estoy aquí en la sombra. ¡Abran paso! ¿Cuántos sin pylon? Ah, todos sin pylon. Estoy aquí en las sombras. La arneada del Link, ¿eh? Mira. No haces un favor matando. Está bien en el peor sitio, Link. ¡Coño, Hydras! Lo pierdo. Eso no me ha gustado, ¿eh? Tengo que decirla. No pasa nada. Vamos a ver qué tiene este por aquí. Y este por aquí. ¡Hostias! Guapo, menos mal que me da cuenta. Qué pintado que eres, ¿no? Ya no sé cómo mandar el a veces. Cuando me tiene un poquito de pelotita. Que no hay warpeo, chico. No te voy a tirar a tiempo, qué putada, Pues sí que se ha tirado a tiempo así. Maravilloso. Mi compañero, aplaudir. Cercanos aquí. Cositas, cositas. Jala, hombre. Se está animando mi combi. Es que eran muy malos, tío. Mira, 50 PMs y todo, tío. Mira. Bueno, esto tiene que estar a bug. De aquí ya es que lo subieron a todo el mundo. Ya ves. Platino, plata. Malísimos, tío. Tienen que ser, pero... Este ha sido platino, ¿no? ¿Quién era el que había sido platino? Sí, tampoco lo miro yo mucho. Darme un sec. Mm.
Lo que creo que no he puesto el tercer pilón porque me faltaba por poder warpear. O sea, había un momento que yo sigue warpeando y no me ha dejado. O sea, y tenía un supre muy corto a la que. A la que normalmente tendría que tener. O sea, ahí seguro que se me ha olvidado un pilón, pero 100%, ¿eh? Porque estaba con el supre y ese supre no tenía que haberme lo comido. En ese momento, quiero decir. Creo que que me deja un pilón ahí. Touch y Le Tank. Mi compi se llama Harmy. Bueno, bien. Pues ya digo, chicos, luego ahora os pasaré lo de la Dreamhack y así ya lo tenéis. También lo pondré por el Discord mío y todo para que lo tengáis ahí en consideración, ¿eh? Que eso, a ver, yo espero que lo puedan poner o sea, que empiece a las 12, obviamente, sabéis, va a estar escurrando, solo va a estar igual. Pero poder castear aunque sea a 12 de mediodía, ¿sabes? Hacer de 12 a 12, de 12 a 4 y media. Ojalá pueda hacer esa, tío. Eso me encantaría. Y el fin de semana, pues como siempre, cuando viniese de los partidos y todo, me pondré a ello. Pero ojalá que siga, tío. Les Terran y Terran. Epa, que se me ha caído una sonda mirando, vamos. La vida a pasar, ¿eh? Qué temazo, nene. Lo mejor de todo es que luego esto en el bot y en los clips que hagáis no sale la música, ¿eh? Pero se pierde un poco el qué temazo. Y luego ves el bot y no se oye nada, ¿eh? Pero bueno, es lo que hay. De estos chan. Necesitas más gas de espino. Estoy aquí. No, no hay ningún cerd ni nada, pero vas a casa. No me gusta este mapa que la main es muy pequeña, como para poder warpear fácil, ¿sabes? Y tienes una nata atrás, o sea que. Veremos a ver cómo lo hacemos esto. No es mala salida que está haciendo esto. Aquí sí voy a meter a 5 gates. Antes he hecho 4, también me he quedado corto. Hostias. Proxy Riveriño, ¿eh? Pues a por este voy. Y ahí píllalo que no te puede bajar. Ahí, 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 para arriba, para arriba. No te preocupes, socio, yo te vengo. Me voy a por ese, pero el tiro me voy a por ese. Por listo. Le gustan los Reapers al colega, ¿no? Vamos. A ver qué tal los Reaperiños. Hola. This is my turn. Esto no va a salir. El Steam Pack tampoco va a salir.
Y lo que tengas aquí tampoco va. A correr, ¿no, socio? Alineado, sí, es una auténtica maravilla. No lo vas a salvar, por Dios. Si no te llegan los guros para repararlo. ¿Te he dicho o no te he dicho? Y el otro ahora le va a dropear atrás, que esa es muy buena. O sea, está muy bien. Uf. Estoy aquí en la sombra. Vamos a darle un poquito de visión arriba. Uah, la mina me la he comido, pero como un champion de la vida, ¿eh? Me la juego. Estoy jugando muchísimo. ¡Ay, una mina ahí! ¡Su puta madre! Pero me lo llevo igualmente. ¡Ay! ¡Vamos! Eso tengo en mi casa, ¿no? Ah, se ha muerto el Battlecruiser. Battlecruiser de 2-2, que es el tryhard cabrón, Pasa que el Battlecruiser aquí ya le va a salir al cabrón, Porque aunque le quites el tecla. Esto es una cosa que. Que a mí no me gusta nada, tío. Que dices, joder, tío. ¿Por qué tiene que salir el puro tech? ¿Lo ves? Me voy. ¡Fanbot! ¡Uy, va! Que lo tengo puesto en el gas. El Raipon, tú. Vamos los dos a pusheo ya duro, I feel nice. It's you that is mine. Vamos a hacer el truco de la Mendruco. 6 minitas por ahí. Vale, hay tanques. Ok. Este ya entra como Pedro. Está listo, venga para adelante con todo. Pues no tiene nada que reparar, socio. No tengo pocos ataques aquí yo. Un segundo.
Señores, se me complica el tinglao, ¿eh? Hostia puta, la madre de Dios, ¿eh? Me cago en la puta, ¿eh? Un momento, señores, os dejo una replay y vengo, ¿vale? Que me están ahora hablando por todos lados. O sea, os dejo alguna repetición. Mira, tengo aquí. Hostia, ¿dónde está esto de aquí? Madre, Dios bendito. ¡Ay! Ya es un parche antiguo. Damn, esto no lo sabía, ¿eh? Mira, aquí debéis lo de las carpetas cuando lo casteaba la KSL. Esperaos. Pero no puedo subir más. Guapa. Ah, vale. Estaba yo flipando. Digo, ¿cómo? Que no puedo ver más. Os dejo alguna replay por aquí y ahora vengo, tíos. Aquí no... Mira, compilo y todo. ¡Hostias! Esto no me acuerdo yo haberlo visto. Os lo dejo que ya, tío, estoy con las llamadas y todo, que ya estamos. Es que se me acerca el curro y ya la gente apretando, ¿eh? Hostia, pero no puedo meterlo en... Pinzando una imagen de alguno. Ah, amigo. Coño, pero que seamos uno de nosotros, ¿no? Ah, y mira, de Pilo, justamente. Pues mira, dejo con la imagen de Pilo. Dadme un segundo, chicos, ¿eh? Un segundito solamente. Ojo, ti. Qué temazo, Ya estoy aquí, en final, mira. Iba a hacer una llamada, pero me ha comentado que no estaba, no podía estar, así que pues mira. Ah, mira, pues sí que puede estar. Mira, la madre que lo parió, tío. Pero esto se me ha quedado aquí o. Vale. Ahora vengo otra vez. Me vuelvo.
base de tus aliados está siendo asediada. Vengo de las sombras. Está siendo asediada. Tus aliados están en combate. Estoy aquí en tus hombros. La base de tus aliados está siendo asediada. Para los Daelam. Regreso para servir. Regreso para servir. Tus aliados están en combate.
eso para servir. Estoy aquí en las sombras. Tus aliados están en combate. Tus aliados están en combate. Mi vida por Ayur. Tus aliados están en combate. Regreso para servir. Estoy, perdonad, Que ya sabéis que ahora voy de embarcada en embarcada, tío, porque me toca. Vale, echamos una más y cerramos. Uf, qué temazo, papá. Ya, 12 R, he visto ahí. Cuidado, No tienes suficientes minerales. No tienes suficientes minerales. No tienes suficientes minerales. Venga, chicos, es última partida y ya cierro. Joder,
vaya nivel cerrando. Con triple barraca fue un cerrar, ¿eh? Aliado top, ¿eh? Claro, chiqui, claro. Necesitas más gas de espino. La base de los aliados está siendo asediada. Pues ni tan mal, ¿no? Estoy aquí en las sombras. No van, ¿no, señores? Mía, qué forcería. Uf. Bueno, señores, ¿eh? Oye, me gusta jugar por equipillos, ¿eh? No, no sé qué nivel serían esta gente, pero obviamente bastante malos. Pero es una puta gracia, porque al final, como también es un rank y todo, es como que no haces daño a nadie, ¿no? Jugando esto, ya es plática, se lo puedo decir conmigo. Ese era mi compi, ¿eh? A ver los demás. Un oro. Está a nivel high, alto, ¿eh? Y un platino, el rojo. Bueno, hay que estar haciendo los bans y toda la historia. Bueno, no está tan mal, señores. Así que nada, chicos, bueno, yo por mi parte ya sabéis, nos despedimos ya. La noche estaremos con más y mejor, dado que a la noche sí que le daremos un poquito de amor y cariño. Voy a ver si puedo encontrar lo de la SL Masters, que ya con... que ya vamos a empezar con, bueno, más que vamos a empezar, vais a tener ya las fechas, ya están publicadas realmente. Y ya con eso sí que ya podemos darle un poquito de amor y cariño, ¿vale, chicos? Que es al final lo más importante, ¿vale? Pero esto ya digo, lo leí pasando por el Discord y todo esto, no os preocupéis.
Así que nada, chicos, gracias a todos por haberos pasado este ratito y haber estado aquí un poquito conmigo disfrutando de este maravilloso juego. Chicos, lo decíamos, a la noche vendremos con un poquito de Age of Empires, seguiremos con la onda de los RTS, a ver si me puedo poner con lo de Horizon. Pasa que hoy me quería meterme con Horizon después de comer, pero claro, luego he pensado, guau, para una hora y media y poco más que tengo no voy a avanzar prácticamente nada, con lo cual, mira, me he hecho unos StarCraft aquí de tranquis y ya está. Así que nada, señores, lo he dicho, anoche sí que iremos con un poquito de Age. Señores, gracias por todo, hasta la próxima.